Buenas tardes, gracias a todos por venir. Sean ustedes bienvenidos todos, tanto frikis como seres humanos. Me presento para el que no me conozca. Soy Néstor Soriano. De día soy programador de aplicaciones de todo tipo en tecnologías Microsoft, .NET, SQL Server, etc. De noche me pongo la máscara y el antifaz y soy Konami Man, desarrollador de aplicaciones para ordenadores MSX. Bueno, ¿y qué estoy haciendo yo aquí? Os preguntaréis. Pues hoy os voy a hablar de Nextor. ¿Y por qué? Porque Marce, el señor presidente de Retro Mallorca, me dijo: Néstor, tienes que dar una conferencia sobre Nextor en Retro Mallorca. Bueno, una característica que tiene Marce es que no se le puede decir que no, menos ahora que es el señor presidente de Retro Mallorca, así que aquí estoy. Bueno, ¿y qué es Nextor? Aparte de una palabra que, según mi mujer, debería darme vergüenza pronunciar en público. Bueno, pues a eso vamos. Nextor es nada más y nada menos que un fork de MSX2 o DOS 2.31. Un fork, ya empezamos con las palabrejas raras. Bueno, si de algo va a estar sobrada esta charla es de palabrejas raras, no os preocupéis. Un fork es pues una especie de escisión, en el buen sentido, en el mundo del software. Es decir, cogemos un proyecto de software existente, cogemos sus fuentes y a partir de ahí hacemos un proyecto totalmente nuevo, pero no de cero, sino a partir de las fuentes originales. ¿Y eso de MSX2, eso qué es? Bueno, pues es el único sistema operativo, digamos, oficial que existió para los ordenadores MSX. Oficial en el sentido de que lo desarrolló una empresa, lo comercializó una empresa, y bueno, ha habido más sistemas operativos, pero el oficial y comercial, el único, fue este. Y bueno, como seguro que estáis muy preguntones, os preguntaréis también: MSX, ¿esto qué es? Pues a eso vamos. Las próximas tres diapositivas están copiadas de la última charla que hice en la Mallorca Game sobre la historia del MSX, ya me perdonaréis la vaguería. Pero bueno, la cosa es la siguiente. A principios de los 80, el panorama de la informática doméstica estaba bastante caótico. Había multitud de ordenadores, cada uno de su padre y de su madre, por así decirlo, cada uno de un fabricante y todos completamente incompatibles entre sí. Entonces surge la idea, ya veremos dentro de poco a quién le surge la idea, de hacer un estándar. Vamos a crear un conjunto de normas que cualquier fabricante puede seguir, y todos los ordenadores que cumplan este estándar serán compatibles tanto a nivel de software como de hardware. ¿Y a quién se le ocurre esta idea feliz? Pues bien, la idea se le ocurre al señor Kazuhiko Nishi, un señor japonés para más señas, que fue vicepresidente de la división asiática de Microsoft entre el año 79 y el 86... y también fue el presidente de ASCII Corporation, una empresa japonesa que primero fue una editorial y después se dedicó a videojuegos, multimedia, etc. El señor Kazuhiko Nishi es este que vemos aquí a la izquierda de un completo desconocido que no me acuerdo cómo se llama. Y el estándar tuvo el respaldo importante de Microsoft. Sin ir más lejos, el BASIC que incorporaba a los ordenadores MSX pues se basaba en una versión ya existente de un BASIC hecho por Microsoft. Internamente, el MSX estaba basado en el sistema, en el procesador Z80, y se produjo entre los años 83 y finales del 93. Por supuesto, en el 93 ya no era posible encontrar MSX en Europa, pero en Japón todavía se vendían. Bueno, pero los primeros MSX salían sin disquetera, no tenían unidad de disco ni ningún sistema de almacenamiento que no fueran las cintas de cassette o los cartuchos. Pero ya en el año 1984 empiezan a aparecer las primeras unidades de disco externas para MSX. Y estas unidades de disco se distribuían con MSX2 versión 1.0, un sistema operativo que, como veremos, estaba muy apañadito. Externamente, a nivel de interfaz de usuario, era un clon de la primera versión del MS-DOS, tenía exactamente los mismos comandos y
Con este sistema operativo se podían usar dispositivos de hasta 16 megas, que para aquella época pues era una cantidad bastante respetable. Como curiosidad os puedo decir que MSX2 1.0 soporta el sistema de ficheros FAT12 únicamente, con lo cual la limitación en cuanto a dispositivos podría estar en los 32 megas, que es lo que FAT12 soporta, pero se quedó en los 16. ¿Por qué? Porque MSX2 1.0 es tan bestia que cuando accede a un disco, toda la FAT, toda la tabla de asignación de ficheros, se la mete en memoria enterita. Con lo cual, eso la memoria se la come, pero de una manera bestial. Y no había más que una K y media para la FAT por cada unidad de disco. Estos son tres sectores por clúster, que si hacéis unos cuantos números os da pues 16 megas de tamaño de almacenamiento máximo. Aquí vemos una unidad de disco externa de Philips, un tocho bastante impresionante. En el centro, el cartucho controlador. Claro, para poder usar estos aparatos hacía falta un cartucho controlador. Y a la derecha ya una cosa que salió más adelante, que es un ordenador MSX ya con la disquetera integrada. A nivel de software de operativa da lo mismo tenerlo integrado que en un cartucho aparte. Por cierto, os puedo decir también que en el año 85 un ordenador MSX costaba unas 60.000 pesetas, 360 euros, y una disquetera costaba 80.000, 500 euros. Por supuesto, los pobretones usábamos cintas de cassette y gracias. MSX2, ¿de qué se componía? Bien, en primer lugar, MSX2 se distribuía con una ROM. ¿Por qué una ROM? Bien, por dos razones. La primera es que en un MSX todo código que se ejecute al arranque tiene que estar en una ROM, no hay otra forma. Claro, diréis, pero yo podía meter un disquete en un MSX con disquetera y eso arrancaba desde el disquete. Sí, porque había una ROM que se encargaba de leer el disquete y ejecutar el código que había. Ahí estaba el truco. También había un par de ficheros de sistema que los que hayáis usado MS-DOS os sonarán, que son el MSX2.sys y el CommandCom, el intérprete de comandos. Bien, MSX2 tenía dos modos de funcionamiento. El modo intérprete de comandos que veis en la imagen superior, que es pues igual que el intérprete de MS-DOS de toda la vida. Este modo necesitaba 64K de memoria RAM. De hecho, mapea todas las 64K en memoria cuando se carga. Requiere que en un disquete estén los dos ficheros anteriores. Y en caso de no tener 64K de memoria o si no teníamos un disquete con los ficheros de arranque, se activaba el modo Disk Basic, que no es más que el Basic de toda la vida, pero con una serie de comandos extendidos para poder usar el disco, aunque fuera de una forma mínima. En este modo, pues se mapeaban 32K de memoria RAM en la parte superior del espacio de direcciones del Z80. Y en la parte inferior pues estaba lo típico, la BIOS y el BASIC normal. ¿Comandos del intérprete de comandos del MSX2? Pues aquí los tenéis todos. No es broma, eran estos y no había más. Como podéis ver, teníamos los comandos típicos para gestionar ficheros, el copy, el dir, el type, etc. Unos pocos comandos para gestionar el entorno, el date, el time, el mode para la anchura de la pantalla, etcétera, y el format para formatear disquetes y poco más. Y en cuanto al Disk Basic, pues aquí teníamos, estos no son todos los que había, pero son los más importantes, los comandos para gestionar ficheros ejecutables, el load, el sabep, load, etcétera. Los de abajo, open, close y todos los demás son para gestionar ficheros de datos. Aquí hay un comando muy divertido que se llama kill, que es asesinar, que es para borrar ficheros. Supongo que lo llamaron así para que nadie dijera, ah, es que lo he ejecutado sin querer, no sabía qué era. Creo que queda bastante claro. El format para formatear disquetes, el system para volver al intérprete de comandos. Y los dos últimos son unos comandos bastante potentes que servían para acceder directamente y a saco a los sectores de disco. Con lo cual uno se podía hacer un check disk en BASIC,
una cosa bastante alucinante. Avanzamos un poco en el tiempo y vemos que en el año 88 ya los señores de ASCII dicen, bueno, este sistema operativo se está quedando un poco pequeño, vamos a hacer una versión nueva. Lanzan la versión 2.20 en un cartucho. Era un cartucho que solo tenía el kernel, no tenía ningún tipo de driver de dispositivo. Me he olvidado de decir antes que en el cartucho, en la ROM, también estaba el driver de la disquetera, no solo el kernel, para poder acceder directamente a los sectores de los disquetes. En este caso no, el cartucho que se vendía suelto tenía el kernel solamente y accedía a los disquetes por medio del kernel que ya tenías con la disquetera. Después, en el año 90, junto con el MSX Turbo R, que fue la última generación de ordenadores MSX que se produjo, ya estaba integrado también el kernel del MSX 2 versión 2, en esta ocasión la versión 2.30, que únicamente tenía unos cuantos retoques respecto a la 2.20. Por cierto, que las versiones 2.0 y 2.1 eran experimentales y no estoy seguro siquiera si llegaron a ponerse a la venta. Bien, ¿qué tenemos en MSX 2.2? Pues 2.2 suena raro, pero es como se ha dicho de toda la vida. Tenemos el kernel, que en esta ocasión ocupaba una respetable 64K de ROM, no está mal. El disk BASIC y también teníamos, en el caso del Turbo R, la disquetera, el driver de la disquetera y una copia del kernel del 2 antiguo. ¿Por qué? Porque había software que, por temas de gestión de memoria, no funcionaba en el modo MSX 2.2, así que había que arrancar en el modo 2.1. Esto lo permitía el Turbo R y para ello tenía una copia del kernel de la versión antigua del sistema operativo. Los ficheros de sistema, por supuesto, que se renombraron añadiéndole un 2 al final. Yo creo que esto se hizo para poder tener los antiguos y los nuevos en un mismo disquete y poder arrancar con uno o con otro. Y una novedad también en este sistema operativo es que necesitaba 128K de memoria RAM, ya no le bastaban 64K, porque usaba 16K para cachear parte del código y 16K para datos internos. Y además necesitaba un MSX 2. No funcionaba en los ordenadores MSX de primera generación. ¿Qué aportaba este sistema operativo respecto a la versión antigua? Bueno, para el usuario, por fin podíamos usar subdirectorios, toda una novedad. En la versión anterior teníamos todo en el directorio raíz, muy, muy bueno para organizarse. Un disco RAM, si tenías una cantidad bestial de memoria, por ejemplo, 1 MB, podías crear una unidad de disco temporal, bastante útil para copiar ficheros de un disquete a otro. Variables de entorno, lo que habréis visto todos los que habíais usado un MS-DOS o una ventana de comandos de Windows, el set tal, set cual, podías configurar un poco el sistema. Un uso un poco más racional de memoria, ya no se guardaba toda la FAT en RAM, solo lo que necesitaba. Y por fin podíamos usar dispositivos de hasta, atención, 32 megas, no solo 16. Al programador le aportaba una gestión básica de memoria, se podían reservar bloques de 16K de uso exclusivo para una aplicación, con lo cual ya era posible hacer un intento de programas residentes, algo que se parece muy de lejos a la multitarea. Era más fácil gestionar ficheros. Al abrir un fichero, el sistema operativo ya devolvía un manejador de fichero, un byte, mientras que en la versión antigua había que tener un bloque de unos 30 bytes dedicados, lógico, porque el sistema operativo apenas se reservaba memoria para sí mismo, y un control de errores más racional. En la versión 1, cuando había un error de disco, saltaba el famoso abort, retry, ignore, y de ahí no podías salir. Mientras que en la versión 2 los programas podían capturar ese error y ya tratarlo de una forma un poco más racional. Bien, acabo describiéndoos cómo se mapeaban los dispositivos en MSX 2. Este sistema operativo trabajaba con unidades de disco, igual que el MS-DOS, la A, la B, etc. Entonces el mapeo era bastante directo y bastante simple. Teníamos una serie de controladores, un controlador era una ROM interna o externa con una unidad de disco,
y cada controlador declaraba un número de dispositivos al arranque. Es decir, yo tengo dos dispositivos, yo tengo tres, y el siguiente, yo solo tengo uno. Al arranque, el kernel del sistema operativo pues iba preguntando a todos los controladores y cada dispositivo lo mapeaba a una unidad en el mismo orden en el que se declaraban. Es decir, tengo un controlador con dos dispositivos y otro con uno, pues tengo la A, la B y la C, tres unidades. La unidad A es el primer dispositivo, la B es el segundo y la C es el primer dispositivo del segundo controlador. Y ya está, no hay ninguna manera de configurar esto, esto es así y punto. ¿Y por qué os he soltado todo este rollo sobre el MSX2 si yo he venido aquí a hablar de mi libro, digo, de Nextor? Bueno, pues para contaros qué es lo que pasó en un momento dado. Tenemos que MSX2 es un sistema operativo que está muy bien, es bastante útil para un ordenador pequeñito como es el MSX, siempre que te limites a usar disquetes, claro. Los ordenadores MSX se vendieron únicamente con disqueteras, lo cual, por lo tanto, no debería haber ningún problema. ¿Pero qué pasó? Pues que los usuarios de MSX tenemos un defecto y es que no nos podemos estar quietos. A finales de los 90, como os he contado, el estándar MSX murió, los fabricantes lo dejaron de lado, señores, esto se acaba, no fabricamos más, aquí se acaba la historia. Pero hubo ciertos usuarios que eran bastante manitas con el hardware y dijeron, no, esto no se acaba así, no se acaba aquí. Vamos a hacer nuestros propios controladores de almacenamiento y no vamos a usar disquetes, que es algo ya bastante obsoleto. Vamos a usar dispositivos de almacenamiento grandes y buenos. En los años 90 se hicieron controladores de disco duro. Veis aquí un controlador IDE y uno SCSI. Era bastante divertido porque al lado de tu MSX tenías que tener una torre de PC solo para alimentar el disco duro. Los que hayáis ido a reuniones de usuarios de MSX lo habréis visto. No sé si alguien ha tenido el honor aquí. Ya llegamos a los años 2000, la cosa se racionaliza un poco. Se abarata tanto el software de almacenamiento como los componentes necesarios para hacer controladores. Y empiezan a salir controladores de tarjetas multimedia. Es decir, ya no tenemos la caja con el disco duro, sino que tenemos un cartuchito como este, por ejemplo, al que le metes una tarjetita. Y ya está. Como decían en el 1-2-3, tarjetita por aquí. Y ya tenemos controladores de almacenamiento buenos, bonitos y baratos para MSX. Pero, problemita. Tenemos un sistema operativo que no está pensado para ir más allá de los disquetes. Con lo cual, ¿qué problemas tenemos? Bueno, un límite de 32 megas por volumen. Volumen es o un dispositivo de baja capacidad o una partición en un dispositivo más grande. Esto se debe al hecho de no tener soporte para otro sistema de ficheros que sea FAT12 y además MSX2 internamente maneja los sectores como números de 16 bits, con lo cual imposible ir más allá de los 32 megas. No hay documentación ninguna, por supuesto, la documentación la tendrían. La documentación para escribir drivers de dispositivo, pues la tendrían los fabricantes que hubiera en su época de disqueteras para MSX. Eso no salió de ahí y no había documentación ninguna. Tenemos lo que os he contado antes, el mapeo directo de unidades de dispositivos declarados por los controladores a unidades de disco. No hay nada que configurar, no hay por supuesto concepto de particiones por ninguna parte y bueno, manejar dispositivos que no sea el típico dispositivo de bloques que va por sectores como CD-ROMs, pues olvidaos, imposible. Con lo cual había que buscarse la vida. ¿Que tenemos un dispositivo grande? Pues nada, particiones infinitas de 32 megas cada una. Por ejemplo, para gestionar un dispositivo de 8 gigas a base de particiones de 32 megas nos salen 256 particiones. Ponte a gestionar eso, es bastante divertido. Se hicieron parches externos para soportar FAT16, gente que se quemó las pestañas investigando a ver cómo estaba hecho aquello y aprovechando que parte del código del sistema operativo se guardaba en RAM al arranque, se podían hacer parches que se cargaban a posteriori.
esto estaba bien, pero te tenías que fiar de hasta qué punto había depurado el programador ese parche, porque si había un fallo, te corrompía todo el dispositivo, y además tenías que arrancar desde una unidad FAT12, cargar el parche y entonces acceder ya a tu unidad FAT16. Para desarrollar drivers de dispositivo para discos duros y tarjetas multimedia hizo falta ingeniería inversa. Compadezco a la gente que se tuvo que enfrentar a código Z80 desensamblado. Y además, para cada controlador que se desarrollaba había que reinventar la rueda constantemente, porque para cada controlador había que hacer código que gestionaba las particiones, herramientas para mapear particiones a unidades, porque claro, esto el sistema operativo no lo soportaba, y un FDisk. Un FDisk es una herramienta que crea particiones en dispositivos. Cada vez que había un controlador nuevo, aquí había que programar todo esto de cero. Y bueno, hubo un señor japonés para más señas, por supuesto, que consiguió hacer un driver de CD-ROMs. No me preguntéis cómo lo hizo, porque yo no tengo ni idea. Yo creo que hizo un pacto con el diablo, porque si no, no puedo entender cómo hizo para, en un sistema operativo como este, manejar CD-ROMs. Pero bueno, la mente humana es impresionante. Ahora os voy a contar una batallita, que es la historia de Nextor. ¿Cómo surgió esto del Nextor? Bien, estaba yo un día chateando con un usuario de MSX japonés, que lo conocí en Japón, es miembro de la MSX Association, una asociación de usuarios que era bastante, bastante importante hace unos 5 años, ahora hace tiempo que no iba a hablar de ellos. Además tenían contactos con ASCII, la empresa que había hecho originalmente el MSX, y me habló, no me acuerdo a cuento de qué, me mencionó que alguien estaba trabajando en el proyecto MSX2 2.50. Alto ahí, yo le dije. ¿Os acordáis de la última versión que salió de MSX2, que la hemos visto antes? Era la 2.31. Y yo le dije, MSX2 2.50, ¿esto qué es? Sí, no, bueno, hay un proyecto para hacer una nueva versión del sistema operativo del MSX2. Y yo me quedo, espera. ¿Y que esto, os habéis desensamblado todo el sistema operativo o qué? No, no, tenemos las fuentes originales, nos las ha dado ASCII. Y yo me quedo, ah, vale, pues mira, resulta que yo soy programador y ya me estás diciendo a quién tengo que matar para meterme en ese proyecto. Ah, vale, bueno, te lo miro y a ver si les parece bien a la gente y te meten en el proyecto y tal. Bueno, por suerte yo ya tenía una cierta reputación como programador de MSX por aquella época. Esto fue, no sé si lo he dicho, fue en el año 2008. Y me dijeron, sí, pues mira, les ha parecido bien, te puedes meter en el proyecto, aquí tienes las fuentes y te vamos a meter en una lista de correo interna para ir gestionando todo el tema. Vale. Ahora imaginaos que a vosotros os dicen un día, no, no, si es que en realidad la biblioteca de Alejandría no se quemó, aquí están todos los libros. Pues más o menos eso es lo que yo sentí cuando me dieron las fuentes originales del sistema operativo del MSX. Era algo alucinante. Y bueno, yo tan feliz, tan contento, examinándolo un poco, empapándome del código, voy a esperar a ver que me digan cuál es el objetivo de este proyecto, qué es lo que se pretende añadir al sistema operativo y cuál va a ser mi parte. Pasa el tiempo, no sé nada, me llegan mensajes de la lista de correos, en perfecto japonés, sí, muy bien, vale. Escribo un mensaje, hola, ¿hay alguien ahí? ¿Me podríais decir algo en inglés? Tal. Me llegó un mensaje en inglés, bien. El mensaje en inglés decía, lo siento, pero no tienes permisos para escribir en esta lista de correo. No respondas porque esto es un mensaje automático. Y yo, vale, intenté moverme un poco, hablar con unos, con otros, pero aquello, no sé si es que cayó una bomba atómica en la ciudad en la que estaban todos los programadores, no sé si se hartaron todos, no sé si el proyecto salió a la luz pero no dijeron nada. El caso es que yo me quedé ahí con las fuentes del sistema operativo y sin nada que hacer. Bueno, sin nada que hacer, eso me duró poco, porque pensé, pues mira, si la montaña no va a Mahoma, Mahoma irá a la montaña o algo así que dicen, así que con estas fuentes yo me voy a hacer mi propio sistema operativo. Y
no sé, es posible que me denuncien por hacer algo sin permiso y tal y cual. Si habéis visto alguna entrevista o alguna entrada de blog que se ha hecho sobre este Retro Mallorca, en algún sitio se dice que tengo el permiso de ASCII para hacer un sistema operativo nuevo a partir de las fuentes. Bueno, esto ni es verdad, ni es mentira, ni todo lo contrario. Yo tengo las fuentes, no firmé ningún non-disclosure de esos, no me dijeron esto no se lo pases a nadie, no me dijeron esto se lo puedes pasar a todo el mundo, no sé nada, si os soy sincero, no sé nada. Yo solo sé que tengo las fuentes, me las pasaron, y dije, mira, no me voy a quedar de brazos cruzados y voy a hacer algo con esto, tengo que hacer algo. Y así nació Nextor. ¿Y cuál es el objetivo de Nextor? Pues nada, facilitarle la vida al pobre usuario y sobre todo al pobre desarrollador de controladores de almacenamiento alternativos de MSX. Dije, voy a ponerle al MSX2 todo lo que le falta al MSX, todo lo que le falta para poder usar de forma racional dispositivos de almacenamiento que no sean disquetes. Como dice Spider-Man, con un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Así que, ¿qué le vamos a hacer? Me sacrificaré por el sistema. Bien. ¿Y qué ofrece Nextor al usuario de este tipo de controladores de almacenamiento? Bien. En primer lugar, no hace falta tener un MSX2. Funciona en un ordenador MSX1. Y vosotros diréis, oh, has rehecho el código de arriba abajo para que funcione en una versión inferior del estándar MSX. No. En las fuentes del sistema operativo MSX2 hay un par de líneas muy bonitas. Una es un comentario que dice, deshabilitamos el soporte de MSX1 para que no haya problemas con el reloj, porque los ordenadores MSX2 tienen un reloj alimentado por baterías que guarda la fecha y la hora, pero los MSX1 no lo tienen. Te preguntan la fecha y la hora cada vez que arrancan. La siguiente línea de código era, si esto es un MSX1, fuera, termina, no hagas nada más. Entonces yo pensé, bueno, voy a empezar quitando estas líneas, a ver qué pasa. Quité las líneas, configuré un MSX1 en un emulador y, oye, aquello funcionaba perfectamente. Yo no he visto nada, así que nada, funciona en MSX1, ya está. Así son las cosas a veces. Soporte nativo para FAT16. Atención, 4 GB por dispositivo, no 32 MB, 4 GB. ¡Fiesta! Y, por supuesto, como el soporte es nativo, se puede arrancar desde un dispositivo FAT16. Y vosotros diréis, ¡wow! ¿Te has currado todo un sistema de FAT16? No, podría aquí tirarme el moco y decir que sí, pero no. Las fuentes que yo recibí ya estaban un poco toqueteadas para el proyecto de la versión 2.50 y tenían el soporte para FAT16 casi completo. Seguramente lo que se hizo fue coger uno de los parches existentes y meterlo ahí dentro. No funcionaba bien, tuve que hacer alguna corrección, pero casi todo estaba hecho. Menos mal, porque hay bastantes cambios que se tuvo que hacer, tanto para la gestión de la FAT como para la lectura de sectores. Bueno, luego, aparte de esto, tenemos un FDisk integrado. Cualquier trasto que lleve Nextor, este o cualquier otro, te puedes ir al BASIC, hacer cal FDisk y te sale una aplicación que te permite crear particiones. Esto, sea un controlador de disco duro IDE, sea SCSI, sea tarjetas de memoria, lo que sea. Para todo, lo mismo. Con lo cual, nos evitamos una de las reinvenciones de rueda que os he mencionado antes. Después, Nextor sabe lo que son las particiones de disco, con lo cual, cuando arranca, hace un mapeo automático, igual que hacía el MSX2, de dispositivos a unidades. Pero ya no mapea el dispositivo a saco, es decir, el sector de una unidad no se mapea al mismo sector del dispositivo, sino que se buscan particiones existentes y la primera partición de cada dispositivo se mapea a una unidad. También, en el caso de dispositivos extraíbles, como este de aquí, que es un lector de tarjetas, si detecta que se ha cambiado la tarjeta, vuelve a mapear automáticamente la primera partición que encuentre. Por supuesto, también hay una herramienta que permite mapear manualmente cualquier partición a cualquier unidad. ¿Por qué?
aunque ya no haga falta hacer 200 particiones, bueno, es posible que alguien pueda querer tener dos o tres para un dispositivo de unos cuantos gigas. Esto, Nextor no mapea más que una partición de cada dispositivo al arranque, pero con la herramienta se pueden mapear más a posteriori. Nextor además introduce el concepto de dispositivos fijos, porque MSX2, al trabajar con disquetes, pues asume que todos los dispositivos son extraíbles. Y una cosa que tiene es que cada vez, una cosa que tiene MSX2 es que cada vez que va a acceder a un disquete, le pregunta, oye, ¿te han cambiado el disquete? Claro, es lógico, si le han cambiado el disquete, tiene que volver a leer toda la información que tiene cacheada, de directorio, de FAT, etcétera. El problema es que la mayoría de las disqueteras dicen, ah, no, mira, yo soy un dispositivo muy simple, yo no sé si ha cambiado el disquete, apáñatelas. Entonces MSX2 dice, bueno, voy a suponer por seguridad que me han cambiado el disquete. Entonces tú introducías un disquete, hacías un dir, lee toda la FAT, lee todo el directorio y te saca el directorio de ficheros. Otra vez el mismo disquete, dir, vuelve a leerlo todo. Nextor, como veremos en un momento, un dispositivo puede declararse como fijo, con lo cual nunca se le pregunta si ha cambiado, con lo cual se gana bastante en velocidad de acceso. Y además, a los dispositivos extraíbles, con una herramienta se les puede bloquear. Bloquear significa decirle al sistema operativo, este dispositivo yo no lo voy a sacar de aquí, tú haz cuentas que es fijo, con lo cual no se le pregunta nunca al dispositivo si ha cambiado antes de acceder y se gana bastante en velocidad de acceso, lo cual en un MSX pues se agradece bastante. Esto de cara al usuario. ¿Y de cara al desarrollador? Bueno, si tú eres un desarrollador de un dispositivo de almacenamiento, de un controlador de dispositivos de almacenamiento para MSX, por fin tienes un sistema estandarizado y, por supuesto, completamente documentado de drivers de dispositivo. Es decir, tú tienes un documento que te detalla de pe a pa qué rutinas tiene que tener tu dispositivo, tu driver, y cómo deben actuar. Tienes además las fuentes de un driver vacío para usar como base, para no tener que empezar de cero. Y, bueno, tienes que integrar tu driver con el kernel del Nextor, por supuesto, pero el procedimiento está completamente documentado y además yo proporciono una herramienta que ya lo hace. La herramienta la proporciono como un ejecutable para Windows, pero también como las fuentes en C totalmente estándar, sin cosas raras, de forma que se podría compilar para cualquier sistema. Y para el que no esté desarrollando un dispositivo, pero quiera hacer utilidades tipo, por ejemplo, un F-Disk personalizado, un gestor de particiones personalizado, también están totalmente documentadas las nuevas llamadas del sistema que yo he creado para Nextor. En cuanto a los drivers de dispositivo de Nextor, ¿qué rutinas deben implementar? Pues, como veréis, es muy simple. Tiene que haber una rutina para enumerar dispositivos. Es decir, Nextor tiene que poder preguntarle a tu driver, oye, ¿cuántos dispositivos tienes? ¿Cómo se llaman? ¿De qué tipo son? Por ejemplo, de bloque o de otro tipo. Los de otro tipo podrían ser CD-ROMs o lo que sea. De momento Nextor no soporta más que dispositivos de bloque, pero bueno, en previsión de futuras versiones que soporten otro tipo, pues el driver ya puede decir, no, esto no es un dispositivo de bloque, déjalo tranquilo de momento. Para cada dispositivo también hay que anunciar la capacidad que tiene y decir si es fijo o extraíble. Luego tiene que haber, por supuesto, una rutina para leer y escribir sectores. Ojo, que no son sectores de partición, son sectores directos de dispositivo. Es decir, si tu dispositivo tiene 2 gigas de capacidad, la rutina que tiene que leer el sector del 0 al 2.000 millones y ya está. Los drivers tienen que ser muy sencillos. Y luego una tercera rutina que es informar del estado, es decir, dime si te han cambiado el dispositivo o no desde la última vez que te pregunté. Y poco más. Un driver de Nextor es esto y ya está. Nextor se encarga de gestionar todos los mapeos de unidades, todas las particiones, etc. Cosa que antes había que hacer para cada controlador de almacenamiento, ya no hay que hacerlo.
Nextdoor lo tiene y el programador de un driver solo tiene que leer y escribir sectores y ya está. Bastante, se simplifica la cosa bastante con respecto a MSX2. Bien, ¿qué comandos tiene Nextdoor? ¿Qué comandos ofrece al usuario? Aquí tenéis un pantallazo de un MSX. Bueno, es un emulador, para los pantallazos es bastante más cómodo. Como veis al arrancar, veis que pone Nextdoor Basic, no es ningún fake, es realmente el disk basic que traía MSX2, pero expandido. Tenemos un comando que es call Nextdoor, que lo único que hace es una referencia rápida. Os podéis hacer una idea de los comandos nuevos que ofrece Nextdoor al usuario. Una característica que tiene el sistema MSX es que permite crear comandos basic nuevos que estén alojados en una ROM. La forma de llamar estos comandos es la palabra clave call, llamada, que se abrevia mediante un subrayado, como podéis ver, y luego un nombre de comando. El MSX, la BIOS, va preguntando a cada ROM, oye, ¿este comando es tuyo? Ah, pues sí, venga, procésalo. Usando este mecanismo, Nextdoor incorpora una serie de comandos nuevos. Vamos a ver cuáles son. El primer comando lo que te dice es cuántos drivers, cuántos controladores hay en el sistema. Yo uso un emulador para hacer desarrollo que se llama BlueMSX, que por suerte emula un controlador de dispositivos de almacenamiento IDE, que se llama Sunrise IDE, uno de los primeros que salió a mediados de los 90. Entonces, para hacer las primeras pruebas de Nextdoor, que las hice con el emulador, me hice un driver de Nextdoor para IDE. Por suerte, el estándar IDE es muy sencillo y no me costó mucho hacer el driver. Entonces veis que en este caso estoy emulando un driver de IDE que tiene al arranque, se le han asignado dos unidades, la A y la B. ¿Por qué? Porque los IDE tienen dos dispositivos, el maestro y el esclavo. Si fuera, por ejemplo, un SCSI con tres dispositivos, tendría la A, la B y la C. Y abajo veis que pone Legacy Driver. La palabra Legacy la he visto en las BIOS de PC y me gustó mucho, así que la he usado para Nextdoor. Esto no es ni más ni menos que un controlador de MSX2, que no tiene Nextdoor, tiene un kernel antiguo. En este caso es una disquetera. Las disqueteras, pues, si tienes dos disqueteras, pues dos dispositivos, no hay más. Y a la derecha podéis ver otro comando que te dice cada unidad a qué dispositivo está asignada. Por ejemplo, esto es una configuración típica de arranque. La unidad A, pues, la tengo asignada al controlador IDE del slot 1, el slot donde se conecta los cartuchos de los MSX, y lo tengo conectado al primer cartucho. La unidad B, pues lo mismo, primer dispositivo. La unidad B, lo mismo, pero está puesta en el segundo dispositivo. La unidad C, pues está en un kernel de MSX2, que no tengo ni idea de lo que es, porque los kernels de MSX2 no tienes forma de saber qué tipo de dispositivos son, y está mapeado a la unidad 0, al dispositivo 0 de ese controlador. Si ahora nosotros nos fuéramos a otro comando que veremos después y cambiáramos el mapeo de unidades, pues nos mostraría una configuración distinta. Esto es simplemente la configuración básica automática del arranque. Más comandos, tranquilos que no hay muchos más que esto. El comando que veis arriba a la izquierda, lockdrive, que sirve para bloquear una unidad extraíble, de forma que Nextdoor no le pregunte si ha cambiado. El comando de la derecha es seguramente el más importante, es el que permite mapear cualquier dispositivo a cualquier unidad. Tiene muchos parámetros este comando, por suerte se pueden dejar de lado la mayoría y se usan valores por defecto. A este comando le dices, pues mira, tal unidad me la mapeas a tal partición de tal dispositivo en tal controlador. Normalmente no hará falta decirlo todo. Por ejemplo, si te saltas el controlador y el dispositivo, puedes decir solo la unidad y entonces se mapea a una partición de el mismo dispositivo, que es lo normal. Lo que veis abajo es, bueno, no tiene mucho que ver con dispositivos de almacenamiento, pero es una virguería que me apetecía poner,
que es un comando que te permite ejecutar rutinas de código máquina directamente desde BASIC. El BASIC del MSX originalmente tiene un comando que permite hacer esto, el comando defusr. Creo que el Spectrum tenía uno parecido, por si os suena más, el randomiceusr. Pero ¿qué pasa? Que este comando que viene de fábrica le puedes decir ejecútame código en tal dirección, pero no le puedes pasar el valor de los registros del Z80 que quieres que tenga cuando se ejecute. Ni puedes, por supuesto, leer de vuelta el valor de los registros una vez que se ha ejecutado el código. Pues bien, este comando que yo he hecho sí que te permite hacer tal cosa. Con lo cual, se puede ejecutar cualquier rutina con cualquier tipo de parámetros desde BASIC. Una virguería que puse, pues porque me sobraba sitio. Y dije, mira, esto va a estar bien. Esto en cuanto al BASIC. Si nos vamos al intérprete de comandos, Nextor usa un intérprete de comandos igual que el MSX2. El fichero de arranque ya no se llama MSX2.sys, se llama Nextor.sys. Esto lo hice así primero para evitar confusiones, porque si tú usas un MSX2.sys para arrancar con Nextor, bueno, podría funcionar, pero faltaría la mitad de las funcionalidades, y como no quería que la gente dijera esto no funciona, pues nada, le cambié el nombre. La segunda razón es por ego, me encanta ver que mi MSX arranca y pone Nextor.sys y saber que hay gente que también lo está usando. El copyright 2013 by Konami Man es épico, lo mires por donde lo mires. Y bueno, como veis, existe un comando por cada uno de los comandos básicos que os he enseñado antes. Por supuesto, he creado una utilidad de línea de comandos que haga lo mismo para no tener que estar yéndote al BASIC y para poder automatizarlo con ficheros BAT. Y en cuanto al intérprete de comandos, no he hecho ningún intérprete de comandos nuevo. Estoy usando el comandos.com, el mismo que se usaba en el MSX2 original. Decidí hacerlo así, dejar ese intérprete de comandos sin tocar, porque además ocurre una cosa, y es que en el año 97 un usuario se curró un intérprete de comandos bastante molón, al que le puso bastantes características nuevas. Le llamó CommandCom versión 2.40. Creo que por eso el MSX2 que estaban haciendo los japoneses, creo, le llamaron 2.50, para no confundirse con este desarrollo. Y fijaos en lo que pone abajo, 492568K libres. ¡Wow! Estamos usando un dispositivo de unos 500 megas. Y vosotros diréis, bueno, pero el MSX2 solo manejaba dispositivos de hasta 32 megas. ¿Cómo es que el intérprete de comandos no peta y te muestra la capacidad bien de un dispositivo más grande? Bien, si hubiéramos usado el CommandCom original que suministraba ASCII, habría petado, te habría mostrado un número que no tenía nada que ver. Pero este CommandCom que se curró el amigo holandés, creo que era, ya por el 97, ya se hizo pensando en los parches de FAT16 que ya existía por aquella época, y este buen hombre tuvo a bien, como parte de los retoques que se hicieron, dar soporte para FAT16 y para capacidades altas, con lo cual, al hacer un DIR te va a mostrar la capacidad correcta, tengas lo que tengas. Como curiosidad os puedo decir que un ordenador MSX, al hacerle un DIR de un dispositivo de 500 megas, parece que se ha colgado. Te muestra los ficheros y parece que se ha colgado. Tú dices, ¿qué pasa aquí? Esto se ha roto. Hasta que pasan unos 20 segundos y te muestra el espacio libre. Un ordenador MSX tarda 20 segundos en recorrer toda la tabla de toda la FAT de un dispositivo de 500 megas y mostrarte el espacio libre. Esto es horroroso. Así que otra característica que he implementado en Nextor, que no os lo he enseñado antes, es el modo de espacio reducido. Tú puedes configurar una unidad en modo de espacio reducido y el comando dir, o bueno, o cualquier comando que pregunte el espacio libre, cuando llegue a los 32 megas, se para de calcular y te dice, tengo 32 megas libres. Tú sabes que tienes más, puedes tener hasta 4 gigas, pero cuando para de calcular 32 megas, se para, y así no estás mil años calculando el espacio libre, que es absurdo. Cosas de usar un Z80, es lo que hay.
Otro día hablaremos de la descompresión de JPEGs en un Z80, que es bastante divertida. Bueno, ¿qué más os puedo mostrar? ¿Qué herramientas uso para el desarrollo de Nextor? Bien, pues en primer lugar, para editar las fuentes uso Visual Studio. ¿Cómo? Me diréis. Yo no sabía que Visual Studio compilaba código Z80. No, hijos míos, no. Ojalá, ya me gustaría, pero no. Lo uso simplemente como editor de texto, porque Visual Studio tiene una cosa muy bonita, que es que tú le puedes decir abrir sitio web. Abrir sitio web, bueno, simplemente lo que haces es seleccionar un directorio y te abre todo el árbol de ficheros, lo podéis ver en la parte derecha, te lo abre en el explorador de soluciones, con lo cual es muy sencillo pues colapsar carpetas, abrirlas, buscar ficheros, buscar texto en todos los ficheros, y tengo una vista bastante clara de todo el código en un solo editor. Sé que hay editores que también hacen lo mismo, pero yo, como uso Visual Studio profesionalmente, pues dije, mira, voy a usar una herramienta que ya conozco y además está bastante bien. Bueno, y para compilar, para generar la ROM con el kernel y todo esto, ¿qué usas? Pues bien, junto con las fuentes recibí un makefile, un makefile, que yo no sabía que yo por dónde cogerlo, así que me hice un fichero bat de unas 250 líneas que te lo compila todo. Te lo compila por bancos a base de bloques. Cada banco de 16K, que hay 7, el MSX2 tenía 4, en Nextor el número sube hasta 7, con lo cual ocupa 112K. Cada bloque lo compilo por separado. ¿Y cómo compilo yo las fuentes? Pues usando el M80. Que es un compilador muy bonito que funciona en el sistema operativo CPM. CPM, pero esto es prehistórico. ¿Tú cómo compilas CPM con Windows? Pues nada, usando un emulador de CPM, que curiosamente ya me venía con las fuentes. Es decir, si veis en la ventana de la izquierda, la línea que está señalada, veréis que pone, a ver si yo soy capaz de verlo, CPM32, que es el emulador, M80, que es el compilador, y el fichero. Compilo todos los ficheros, así creo un fichero por cada banco de 16K. Y luego, al final de todo, que es lo que veis a la derecha, uso la herramienta DD. DD es un comando bestial de Linux, que lo que te hace es que te permite crear puzzles a base de trozos de ficheros. Yo me instalé la versión para Windows, que por suerte existe. Cojo todos los bloques de 16K, los combino como necesito y con eso creo un fichero que es el kernel sin driver. Después, el desarrollador de controladores, del driver del controlador, usando la herramienta que yo he creado, te coge este fichero base, lo junta con el driver y ya está. Tienes listo un fichero listo para tostar en la ROM de tus dispositivos de almacenamiento. El paraíso, vamos, si estás programando un trasto de estos. Bueno, os puedo enseñar algunas curiosidades que he visto en el código. Por ejemplo, una pedrada que me encontré, que yo me quedé, esto no puedo creerlo. Estáis viendo aquí, lo que estáis viendo es lo que parece que es. Para que tal juego y tal otro juego, por supuesto de ASCII, de la misma empresa que hizo el sistema operativo, funcionen bien, cuidadito que esta llamada tiene que estar aquí, no puede estar en otro sitio. ¡Wow! Es como si estuvierais viendo el código fuente del Windows y pusiera, ojo, para que el Halo funcione, este código tiene que estar aquí, que si no, no funciona. Muy bien. Pensaron, suerte que esto no lo va a ver nunca nadie, ¿eh? Me van a denunciar solo por esto, no por haber usado el código sin permiso, por esto me van a denunciar, ya lo veréis. Os puedo contar también que, bueno, os conté que en el Turbo R incluye las fuentes del 2.1, de la versión 1, para poder arrancar con ese sistema operativo. Nextor esto lo mantiene, pero ojo, porque las fuentes en esta ocasión no son las originales. Están desensambladas con una herramienta y con comentarios que un buen señor tuvo a bien poner. O sea que ASCII, la empresa que hizo el sistema operativo del MSX, no tiene las fuentes de la versión 1 del sistema operativo. Esto sí que da para expediente X.
Suena chiste, pero yo he oído rumores de que las fuentes estas se perdieron en una mudanza. En la mudanza de la sede de ASCII de un sitio a otro, perdieron las fuentes del MSX2 versión 1. Prefiero no saber si esto es verdad o no, porque perdería la fe en la humanidad y no quiero hacerlo. Otra curiosidad que os puedo mostrar es que, bueno, nosotros teníamos, los usuarios de MSX, teníamos a MSX2 como un sistema robusto, fiable, etcétera, pero hay cosas en las fuentes que te quedas, bueno, el programador parece que no lo tiene muy claro. Por ejemplo, aquí tenemos un trozo del código de arranque que gestiona qué es lo que pasa cuando hay dos kernels de MSX2.2. Dice, bueno, podría ponerme yo como el kernel principal y dejar el otro como kernel secundario. ¿Debería hacerlo? ¿Cómo que debería hacerlo? ¿Me estás preguntando a mí? Oye, se supone que esto tú tendrías que tenerlo bien pensado y planificado. Pero bueno, así se hizo, así se quedó y yo prefiero no tocarlo porque funciona bastante bien. Bueno, mentira, tuve que tocarlo porque lo que hice fue que los kernels de Nextor toman precedencia sobre los kernels de MSX2, pero en caso de que haya más de un kernel de MSX2, no lo he tocado, lo he dejado así. Y luego, otra cosa que he visto es que en MSX2, si arrancas y hay algo mal, algo que impide el arranque, te sale out of memory, no hay memoria, y ya está. Pase lo que pase, out of memory, error, y ahí te quedas. Y es curioso porque aquí en el código pone la rutina que gestiona estas cosas, dice, bueno, vamos a mostrar esto, pero esto no debería ser un error de not enough memory. Ah, ¿a mí me lo estás contando? Pues haberlo hecho bien, a mí me cuentas. Por cierto que, por supuesto, no podía ser de otra forma, Nextor no hace eso. En caso de que haya un problema de arranque, Nextor te dice exactamente qué es lo que pasa. No podía ser de otra forma. Y bueno, la versión actual de Nextor es la segunda beta de la versión 2.0. Un momento, 2.0 y la 1. Bueno, me encontré con que el intérprete de comandos, el comandos.com, se negaba a funcionar si el kernel anunciaba que era la versión 1. Claro, es lógico, porque él esperaba que para funcionar necesitaba el kernel de la versión 2 de MSX2. Y si Nextor decía, soy Nextor versión 1, el command.com decía, no funcionó. Así que le dije, mira, voy a hacer como la gente del de base, ¿os acordáis del de base? El de base 3, el de base 4, pues la primera versión fue la 2. Pues lo mismo, dije, mira, voy a hacer lo mismo yo. Mis planes inmediatos, en cuanto tenga algo de tiempo, que no ando muy sobrado de tiempo, me pasa como Azpiri. Oh, tengo algo en común con Azpiri, bien. Lo primero es, pues, pulir un poco más la versión 2, que tiene alguna cosita por ahí, y lanzarla. Y para versiones futuras, lo primero que tengo que hacer, porque me lo están pidiendo los usuarios de MSX bastante insistentemente, es soporte para emulación de disquetes. Emulación de disquetes, ¿esto qué es? Esto es algo que ya se ha implementado en otros controladores, este lo tiene, por ejemplo, y se trata de lo siguiente. Resulta que hay juegos de MSX que se distribuyeron en disquete, pero no era un disquete normal que tenía una serie de ficheros que tú podías meter en una disquetera y hacer dir y oh, aquí están los disquetes. No. Lo que se hacía en aquella época, muy a menudo, era grabar la información directamente en los sectores del disco, sin ningún tipo de estructura, sin ningún tipo de fichero. Con lo cual tú metías eso en el MSX leía el sector 0, y el sector 0, en vez de cargar el sistema operativo, ya cargaba el juego directamente. Vale, muy bien, genial. Hasta que tú venías con tu disco duro, tu tarjeta SD, voy a instalar este juego en el disco duro. No hay manera, imposible. Entonces, algunos controladores de almacenamiento lo que tienen es que te permiten coger estos disquetes, grabarlos a un fichero de imagen de disco y activar, arrancar el sistema operativo con un modo especial que es emulación de disquetes. Con lo cual, en vez de leer de la disquetera, van a leer de ese fichero como si fuera un disquete. Y con esto pues ya se puede instalar juegos antiguos en disco duro a base de coleccionar imágenes de disquete. Esto ya hay controladores que lo tienen, pero lo de siempre, reinvención de la rueda. Me han pedido que lo ponga en Nextor para que vaya una forma común y única de hacerlo. Habrá que hacerlo, ¿qué remedio? A petición popular. Otra cosa que yo quiero implementar es
drivers de sistema de ficheros. Ahora mismo, Nextor, los únicos sistemas de ficheros que soporta es FAT12 y FAT16. El driver lo que tiene que hacer es leer y escribir sectores. Nextor asume que eso es un sistema de ficheros FAT y ya está. Es lo único que se puede hacer. Yo lo que quiero es ponerle la posibilidad de que el driver se encargue ya a más alto nivel de gestionar los ficheros. Es decir, que cuando tú hagas un DIR, no, Nextor no se vaya a leer la FAT y a ver y tal, sino que tú le digas, Nextor le diga al driver directamente, oye, me han pedido un fichero, dámelo, el driver directamente. Con lo cual, podríamos usar virguerías como CD-ROMs, unidades de red, etcétera. Sí, sí, unidades de red. Hay tarjetas de red para MSX. Lo sabríais si hubierais ido a las anteriores charlas, que supongo que algunos habréis ido. Y, por último, otra cosa que quiero hacer es la posibilidad de cargar drivers en RAM. Ahora mismo, un driver de Nextor tiene que estar incrustado en la ROM del dispositivo junto con el kernel, lo cual no está mal, pero estaría bien poder añadir un poco de flexibilidad, sobre todo a la hora de hacer drivers experimentales y sobre todo cuando tienes dispositivos que no están en una ROM, yo qué sé, las unidades de red mismo, por ejemplo, estaría bien poder cargar los drivers desde RAM, o sea, desde dinámicamente en memoria desde un fichero. Y básicamente este es el roadmap, usando una palabra bonita, es lo que yo pretendo que sea el futuro de Nextor, de nuevo cuando tenga algo de tiempo. Y eso es todo, lo típico. Gracias por venir, espero no haberos aburrido mucho, y aquí a la derecha tenéis la mascota del MSX2, porque hay una curiosidad que os voy a contar, y es que en Japón existe la costumbre de dibujar una mascota, que es una chica mona tipo manga, para los sistemas operativos, y existen las mascotas del Mac OS, del Windows, etcétera. Se dice que el tamaño del pecho de estas chicas es proporcional a la cantidad de memoria que requiere el sistema operativo en cuestión. Como veis, la mascota del MSX2 es una niña que apenas tiene nada. Buscad por internet cuál es la mascota del Windows Vista, os vais a reír. Bueno, le tengo que decir a Azpiri a ver si se anima a dibujarme una mascota para el Nextor. Y ya está. Gracias por aguantar todo este rollo y espero no haberos aburrido demasiado. Y se acabó. He clavado una hora, qué bien.